La gorda en oferta. Sí, ¿vais cerrando? Ya. ¿Sí? Pero vamos en un plan muy suave. Oh. Ándalo bajito y salte antes, aquí. Te vas a dar cuenta que es súper fácil. Súper bien, bájalo, eso. Bueno. Dale nomás. Aquí se pone empinado, ¿lo hay hecho? No, me dijo que viniera por la derecha. Ah, por la derecha, sí, ¿sigue por el filo? ¿Por dónde? Por ahí arribita. Ya. Que un poquito más suave, dobláis a la izquierda y seguí al grupo. Yo te, voy a estar acá esperándote. Ya. Despacito y mira para dónde vais para que tengáis el equilibrio. Uy, uy. Atento. Sáltala, sáltala, eso. Oh, no. ¿Estás bien? Shit, man. Oye, ¿qué? ¿No te pasó nada? Oh, que me asusté, weón. ¿Te raspaste el brazo, sí o no? Me cansé, no, se me bajó nada. ¿Te trataste de abrazar al árbol? ¿Puedes bajar más el asiento? No me baja, como si no baja. No, pero qué bueno, la sacaste baratita. La peleaste un montón. Acabo el porrazo más espectacular de la vida, weón. Bien, el asiento muy arriba te pasó la cuenta. Sí. ¿No te pasó nada? No, nada, todo bien. Desapareció detrás del cerro y yo dije, weón, lo perdí. Las acciones previas son las que condicionan esa seguridad cuando tú y uno ya está en el bajón. Yo trataba de acomodarme para atrás y me... Te quita, el asiento arriba te quita espacio para maniobrar. Claro. Y sobre todo maniobrar tu peso hacia atrás, sí, que es lo más importante en las bajadas inclinadas. ¿Cómo suena, weón? Una vez que apoya, genera la presión. La saqué para abajo. Denle, chiquillo, nomás. ¿Se notaron diferencias o no? ¿Cuál fue más rápido en respecto de la salida? El segundo. El segundo, ¿cierto? Incluso hay un tema de sonido. Lo que busca la primera técnica más que nada enfocarse en que la trayectoria de la curva sea la prioridad. Buena. Echa un poquito más adelante, la cadera te quedó muy atrás. Bueno. Bueno, evita los frenados dentro de la curva. Buena. Solo el acento. No se concentren en conseguir velocidad en este tramo, que sería toda la acción previa, ¿cierto? Para perderla en la curva con una chanta. Vamos, chiquillo. Sígalo. Ahí van. Hay que salirse para el ladito. Tan ricas esas dos curvas, ¿cómo se pasaron? Ahí viene. Dale, rojo. Una vez que salí de la curva de allá, no me preocupé de pedalear, me preocupé de llegar bien posicionado a esta, porque esta curva que está acá es un bicho raro, esta cuestión es como un unicornio. Me metí en duro chile. ¿Más sticker? Se me acabaron en Chillán y se me olvidó rellenar, muy pastel. En extremo. ¡Oh, vale! ¡Oh, qué como palitro, qué tieso! ¡Wow! Bueno, dobló caleta en ese. Sí, creo que estoy en lo correcto. Pasaste susto acá, ¿o no? Sí. Te hizo demasiada presión. Ese árbol lo viste. Oye, encima. Te sacó de acá a acá. Ahí no te diste ni cuenta. Fue así, pum, pum. Y después concentrate solo en el bombeo, porque esa misma presión la voy a poder hacer entendiendo y la voy a poder hacer hasta en el aire para llevarla mejor. Porque es necesario también volver a las bases, a los basics. Trabajamos basics para poder mejorar después las cosas más elaboradas. Muy bien, ok, va. Démosle. Lo sigo, chiquillo. Buen nivel, weón. Bueno.
Buena, weón. ¡Oh! ¡Bacán! ¡Qué estilo, weón! ¡Bob, Bob, Bob! ¡Te veo bien ahí! Dale. Esa es la motivación del fotógrafo real. ¡Oh, no! ¿Cómo estuvo? Bien. Bacán. Ya, sigamos para abajo al wall ride. Ahí lo vimos. Bueno, hasta el final. Sí. Bacán. ¡Oh! ¡Uy, weón! Tuve que maniobrar, weón. Caí corto y caí para el lado. Debe sentir que está arriba un tren. En términos de maniobrabilidad, totalmente. Es cuático poder moverse. Andáis mucho más libre. Andáis mucho más libre. Mucho más libre, weón. No, y el manubrio, weón. Puta, es otra cosa, es una moto, weón. El manubrio. Este es de 78, pero se siente como 80 porque el puño llega hasta el final. No, esta weá es enana, weón. ¡Oh, loco! Se fue el lado, ¿verdad? Eso es lo que no hay que hacer en un circuito. Claro. Hoy va a fondo, man. ¡Loco de mierda! ¡Qué maestros, cabrón! No, lo encontré la raja. La raja, la raja. Como que yo soy más de explicar un poco las sensaciones y tú te vas al grano con lo técnico. Oh, ¿no tenéis frío en las piernas? Piel de gallina. Grande altura. ¡No! Ese huevo estaba pensando jalar esta rica. El viento está botando todo. Tomemos una foto aquí con todo el grupito, bueno. Bueno, cabros. ¡Excelente actividad! Acá, chiquillos, weón. Se pasaron. Todo muy bueno. Todo muy, muy bueno. Oye, Alto, ¿te querés llevar esta? Yo quiero tirarme en la fatbike. Llegó el momento de andar la corta. Está más helado, qué culo de pingüino, weón. ¿No la vi inflar, weón? No. Estamos terminando la clínica en Matanzas y la última bajada va a ser en la corta.